Hola amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas nuevamente a Arte en Crochet LM. Y bueno, como ustedes pueden ver aquí, tenemos el tapete que ustedes me han estado pidiendo. Y pues miren, este tapete pues es un poquito largo. Miren, es primeramente inicia eh, por un eh, redondo, sí, por un anillo mágico redondo, entonces, y después sí le hacemos unas tres hojitas por acá, sí, de, una, de un lado, y después tres hojitas para este otro lado, sí. Entonces, esto es lo que vamos a hacer pero este, este video va a ser dividido en dos partes sí porque no me va a alcanzar a explicarles todo al mismo tiempo entonces vamos a, para que sea más corto y ustedes puedan eh, más o menos hacerlo eh, vamos a ir hasta aquí desde un inicio hasta llegar a la primera vuelta de lo que son de estas hojitas sí hasta esta vuelta de aquí en la segunda en las, en, el segundo, en la segunda parte vamos a hacer lo que son las hojitas y también lo que son esta parte de aquí, ¿sí? Donde están estas tres hojas, ¿sí? Bien, entonces ahora sí vamos a comenzar con los materiales. Bien, amigas, aquí ya tenemos lo que son la lana. Voy a estar utilizando en color verde y también unas tijeras y lo que es el crochet número 0 ahí que no nos puede faltar. Y ahora sí vamos a continuar con el paso a paso. Bien, empezamos aquí por la lana, aquí, por esta esquina y empezamos haciendo un punto de inicio, ¿sí? O el nudo de inicio. Bien. Ahí está. Una vez que lo tenemos aquí, esto vamos a hacer cadenas, 10 cadenas. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 cadenas. Ahora cogemos aquí en la primera cadena y vamos a empatar, ¿sí? Vamos a empatar esto. Levantamos aquí tres cadenas. 1 2 3. ¿Sí? y esa cadena va a contar como si fuera un punto alto, sí. Entonces aquí tendríamos uno, lazada, vamos a dar dos puntos altos, lazada, siguiente en ese mismo lugar, ahí está, tenemos ahí tres, lazada, siguiente, son cuatro, lazada, ahí. Tenemos ahí nuevamente. Bien, tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6. Siguiente son 7. Siguiente. En ese mismo lugar son 8. Y así mismo vamos a continuar todo alrededor. Hasta obtener un total de 30 puntos altos. ¿sí? 30 puntos altos todo alrededor. ¿Sí?

Vamos a irnos justamente donde está la tercera cadena. Cogemos ahí. Ahí. Y deslizamos. Ahí ya está. Ahora vamos a levantar aquí cuatro cadenas. Uno, dos, tres, cuatro. Esto va a servir para representar a doble punto alto. ¿Sí? Una cadena de separación. Ahí entonces serían cinco. Vamos a dar doble lazada. Y en el siguiente punto hacemos ahí doble punto alto, ¿sí? Una cadena doble lazada y aquí realizamos doble punto alto, cadena doble lazada y aquí hacemos doble punto alto, cadena lazada doble lazada, ¿sí? Y nuevamente doble punto alto. Una cadena nuevamente doble punto alto. Ahí está. Bien, de esta manera vamos a continuar haciendo aquí todo alrededor hasta llegar aquí. Y nos tiene que quedar un total de la misma cantidad que la vuelta anterior, que son 30 dobles puntos altos. Así nos tiene que quedar, ¿sí? Así que vamos a continuar y ya las sentí cuando haya llegado hasta aquí. Bien, amigas, aquí tenemos ya pues el total de 30 puntos altos. Y miren, aquí en esta parte vamos a unir. Ya, hay una cadena en la cuarta cadena. Aquí vamos a unir 1, 2, 3, 4. si Ahí en la cuarta cadena cogemos y deslizamos. ¿Sí? Bien, una vez que tenemos aquí ya cerrada la vuelta número 2, vamos a ir por la vuelta número 3. En esta vuelta número 3 vamos a pasarnos por aquí deslizando y hacemos aquí 1, 2, 3 cadenas una lazada y en ese mismo lugar hacemos un punto alto, ¿sí? Una cadena, lazada, en el siguiente espacio vamos a hacer ahí un punto alto, lazada en ese mismo lugar dos puntos altos. Ahora, cadena, lazada, vamos a saltarnos este, pasamos al siguiente, miren, ahí. Pasamos al siguiente, hacemos ahí dos puntos altos Ahí está cadena lazada en, en el siguiente punto ahí o en el siguiente espacio mejor dicho hacemos ahí eh, punto dos puntos altos miren sí ahora cadena lazada y dejamos un espacio dejamos este vamos por el siguiente sí tenemos ahí hacemos dos puntos altos Cadena lazada en el siguiente espacio, hacemos ahí dos puntos altos, una cadena, dejamos un espacio y vamos por el siguiente. Así vamos a continuar todo alrededor haciendo de esta manera, ¿sí? Miren, así de esta manera. Aquí hacemos dos eh, puntos altos, cadena, dos puntos altos, una cadena, dejamos un espacio. ¿bien? Dejamos ahí, mire. Hay que dejar un espacio cada dos, dos grupitos, ¿sí? Aquí tenemos uno, dos grupitos, un espacio. Uno, dos grupitos, un espacio. Uno, dos grupitos, un espacio. Y aquí vamos a continuar todo así, alrededor. Y nos tiene que quedar un total de 40 puntos altos, ¿sí? Todo alrededor. Así que continuamos. Bien, amigas, ahora. Ya hemos terminado la vuelta número 3, ahora vamos a ir por la vuelta número 4. Sí, aquí hacemos una cadena y cogemos en la tercera cadena ahí. En la tercera cadena y unimos, ¿sí? Ahora vamos a tener que estar en este espacio, para estar en ese espacio vamos aquí a tener que deslizarnos uno y en ese espacio serían dos, ¿sí? Ahora, 1, 2, 3 y cuenta como un punto alto vamos a dar lazada y en ese mismo lugar hacemos un punto alto sí ahora vamos a hacer aquí dos cadenas uno dos lazada y hacemos aquí en este mismo lugar dos puntos altos sí bien tenemos ahí vamos a ir lazada en este espacio de aquí nuevamente vamos a hacer lo mismo dos puntos altos ahí están uno dos cadenas Lazada, en este mismo lugar realizamos dos puntos altos. ¿Sí? Nuevamente, lazada, hacemos aquí en este espacio dos puntos altos, uno, dos cadenas y en ese mismo lugar dos puntos altos. Así de esta manera. Mire. De esta manera vamos a continuar haciendo todo alrededor hasta que nos quede un total de 20 de estos grupos. Aquí tengo 1, 2, 3. Tenemos 3 de estos grupos y nos tiene que quedar 20 en total todo alrededor. ¿Sí? Bien amigas, aquí como ustedes pueden ver ya tenemos 1, 2, 3, 4 vueltas y aquí estamos en, el, en la cuarta vuelta. ¿Sí? Entonces aquí tenemos que uh, empatar, unir esta vuelta. Deslizamos y aquí vamos a deslizarnos justamente en lo que es en medio, ¿sí? Entonces vamos a ir lazada y aquí donde están las cadenas deslizamos ahí, ¿sí? Miren, entonces ahí está. Vamos a contar: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 9 20. Tenemos ahí 20 de lo que son estos, eh, estos puntos de aquí porque de aquí ya vamos a empezar a sacar como la, los hilitos de los abanicos, ¿sí? Entonces, pues bueno, vamos aquí. 1, 2, 3. Vamos a hacer lo mismo que hemos hecho en la vuelta anterior, ¿sí? En esta parte hacemos dos puntos altos, 1, dos cadenas, lazada y aquí realizamos puntos altos dos puntos altos en el mismo lugar, damos lazada, vamos a ir en el siguiente espacio, sí, tenemos ahí uno, dos puntos altos, uno, dos cadenas, lazada, en ese mismo lugar dos puntos altos, ahí está, lazada, en ese mismo lugar, ahí, perdón, es en, en el siguiente abanico, sí, en el siguiente ahí miren ahí están tenemos 2 1 dos cadenas lazada en ese mismo lugar hacemos dos puntos altos y miren así de esta manera en cada uno de estos espacios vamos a hacer lo mismo que hemos hecho en la vuelta anterior sí y nuevamente nos tienen que quedar un total de 20 de estos tenemos 1 2 3 y nos tienen que quedar 20 hasta terminar eh, hasta este lugar sí Bien, amigas, aquí como pueden ver, ya hemos terminado aquí lo que es la vuelta número 5. Ahora vamos a ir por la vuelta número 6. Y aquí empezamos uniendo a lo que es la vuelta número 5, ¿sí? Bien, aquí cogemos en la tercera cadena, cogemos y deslizamos, ¿sí? Ahora nos deslizamos aquí, justamente, aquí, justamente donde están las cadenas, ¿sí? Vamos aquí al medio. 1, 2, 3 cadenas, lazada y aquí vamos a hacer 3 eh, puntos altos. Ya tenemos 1, 2, sí, en ese mismo lugar son 3. Ahora 1, 2 cadenas, vamos aquí a dar lazada y en ese mismo lugar hacemos 3 puntos altos. ¿sí? Tenemos aquí 2, 3. Miren, de esta manera, ¿sí? Ya no van a ser solo dos, ahora van a ser tres. Vamos a ir lazada en el siguiente punto nuevamente. Tres puntos altos ahí. Ahí están. Tres puntos altos. Uno, dos, cadenas. Y en ese mismo lugar vamos a realizar tres puntos altos. Miren, así de esta manera. Ahí ya tenemos lo que es esta. Aquí es la vuelta número 6. Miren, ahí está. De esta manera vamos a continuar haciendo toda esta vuelta número 6. En la vuelta número 7, de igual manera, vamos a irnos deslizando hasta aquí. Hacemos 3 puntos altos, 2 cadenas y 3 puntos altos en ese mismo lugar. Y pasamos al siguiente. Asimismo, miren, aquí les voy a mostrar. Tenemos justamente aquí 1, 2, 3, 4, 5. Estamos aquí, 6. Estamos aquí, miren, tres puntos altos, dos cadenas, tres puntos altos. Pasamos al siguiente, en la vuelta número 6. Ahora en la vuelta número 7 vamos a hacer lo mismo que la vuelta número 6. Tres puntos altos, dos cadenas, en ese mismo lugar, tres puntos altos. Pasamos al siguiente. Así vamos a continuar estas dos vueltas y ya les indico cómo me va a quedar esto ya tejido hasta la vuelta número 7. ¿Sí? Bien amigas, aquí como pueden ver ya hemos terminado lo que es esta vuelta, que es la vuelta número 7 y miren aquí está. La vuelta número 6 y la vuelta número 7 son lo mismo, miren, ahí está, son lo mismo. Y ahora pues vamos a unirlo, ¿sí? Vamos a unir esto aquí en esta parte, ¿sí? Cogemos y unimos, ¿sí? Ahora vamos a deslizarnos hasta acá, donde están las cadenas, tenemos uno, dos y en el tercero son tres, ¿sí? Ahora, uno, dos, tres, hacemos tres puntos altos en este lugar, ¿sí? Tenemos ahí dos, tres, tres puntos altos. Ahora, uno, dos cadenas. Lazada, en ese mismo lugar, vamos a hacer eh, lo que son tres eh, puntos altos. ¿Sí? Listo, tenemos ahí. Ahora hacemos una cadena. Lazada, siguiente, hacemos nuevamente eh, punto, tres puntos altos. Ahí están. De esta manera, tres puntos altos, ahora uno, dos cadenas, nuevamente en ese mismo lugar, do, tres, doble, tres puntos altos y ahora una cadena de separación y continuamos en el siguiente espacio, ¿sí? Miren, ahí está. Bien, de esta manera vamos a continuar así todo alrededor. Sí, de esta manera la única diferencia es que aquí para separar hacemos solamente una cadena y listo, ¿sí? Así vamos a continuar esta vuelta que es la vuelta número 8. Para la vuelta número 9, aquí les voy a explicar de cómo simplemente va a cambiar aquí en este espacio. Miren, estamos aquí. En esta vuelta número 8 donde tenemos tres puntos altos, dos cadenas, tres puntos altos, una cadena de separación. La vuelta número 8. Vuelta número 9, hacemos lo mismo y solamente dos cadenas de separación. Vuelta número 10, lo mismo y solamente tres cadenas de separación. ¿sí? Vuelta número 11, vamos a hacer aquí lo mismo y van a hacer aquí cuatro de separación. Y vuelta número 12 va a ser lo mismo, solamente aquí cinco cadenas de separación, ¿sí? Entonces vamos a ir a llegar todo. Estamos aquí en la vuelta número 8. En la vuelta número 8, 9, 10, 11, 12. Vamos a continuar haciendo lo mismo, solamente que en cada vuelta eh, que demos, vamos a ir aumentando una cadena. Es decir, aquí tenemos una una cadena, en la siguiente son dos cadenas, siguiente son tres, siguiente son cuatro y la siguiente son cinco cadenas, ¿sí? Entonces, hasta llegar a la vuelta número 12 vamos a continuar tejiendo, ¿sí? Y yo ya les indico después de cómo vamos a hacer la siguiente vuelta, ¿sí? Así que continuamos. Bien, amigas, aquí como ya les he mencionado anteriormente, ya estamos aquí en la vuelta número 12 y miren, ya hemos terminado y como si ustedes pueden fijarse, aquí miren, estábamos justamente donde hacíamos un punto, tres puntos, eh, una cadena, tres puntos altos, dos cadenas y tres puntos altos en el mismo lugar. Y separábamos con, el, eh, con una cadena, ¿sí? Y en la siguiente vuelta hemos hecho lo mismo, solamente que en las cadenas cambia. Aquí tenemos una, después en la siguiente son dos, siguiente son tres, siguiente son cuatro y siguiente son cinco, ¿sí? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es que vamos ya a empezar en solamente algunas de estas filas. Vamos a realizar para las hojas, ¿sí? Entonces, vamos aquí, ir aquí en el inicio. Estamos aquí, ¿sí? Deslizamos, deslizamos. Ahora aquí, nuevamente deslizamos, ¿sí? Listo. Ahora, aquí vamos a hacer tres cadenas: uno, dos, tres. Sí, esta es la vuelta número 13, así, vamos a dar lazada y aquí hacemos lo mismo que el, que lo que está aquí en la vuelta anterior, sí, hacemos lo mismo aquí, solamente en esta parte, sí. Bien, hacemos tres eh, puntos altos, dos cadenas y en ese mismo lugar realizamos tres puntos altos. A ver ahí, de esta manera cogemos nuevamente tres puntos altos listo aquí vamos a realizar cinco cadenas y 1 2 3 4 5 5 cadenas y en esta parte de aquí vamos a hacer solamente puntos altos y vamos a tener un total de 11 puntos altos 11 ¿sí? tenemos aquí 2 3 en ese mismo lugar son 4

Hacemos 5 cadenas en esta parte y vamos a repetir lo mismo que está aquí, en este, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, lazada y aquí hacemos 3 puntos altos, ¿sí? Hacemos 1, 2 y 3. 3 puntos altos, 1, 2 cadenas y en este mismo lugar realizamos 3 puntos altos, ¿sí? Ahí están 2 y el último son 3. Ahora aquí hacemos 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a dar lazada y en esta parte vamos a repetir lo mismo que está acá, ¿sí? Que serían 11 puntos altos en esta parte de aquí, ¿sí? Bien, amigas, aquí como pueden ver ya tenemos 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 10, 11, ¿sí? Tenemos 11. Y miren, así vamos a continuar esta vuelta número 13, ¿sí? Tenemos que hacer aquí en el inicio, hemos realizado tres puntos altos, dos cadenas y en ese mismo lugar tres puntos altos, cinco cadenas y aquí hacemos eh, 11 puntos altos, ¿sí? Y bien, de esta manera, de esta manera vamos a continuar todo alrededor hasta llegar aquí, ¿sí? Entonces ya les indico cuando haya terminado esta vuelta, que es la vuelta número 13. Y bien amigos y amigas, aquí como pueden ver estamos aquí en esta vuelta ya. Tenemos aquí cinco cadenas y vamos a empatar esto, ¿sí? Bien, vamos aquí a empatar esto en la tercera cadena, ¿sí? Bien, hacemos una cadena y jalamos el hilo, miren. Aquí está, hasta aquí les voy a mostrar, esta es la primera parte de lo que es el tapete que ya les había mostrado pues anteriormente. Y miren, hasta aquí nos quedamos, miren, aquí está. Miren amigas, aquí es súper sencillo de realizar, miren así como he empezado con 10 eh, cadenas y con 30 puntos altos, después dobles puntos altos y después sí ya empezamos haciendo lo que son estos, eh, estas filas de aquí. Para pues po poder realizar las hojas. Miren, así está. Muy bonito, muy precioso. Y miren, amigas, es muy sencillo de realizar, ¿sí? Hasta aquí nos quedamos con la primera parte del video. Y ya en la segunda parte ya les indico de cómo vamos a ir formando las hojitas, ¿sí? Porque eso todavía eh, da tiempo para hacer, ¿sí? Entonces, pues ya les voy a indicar de cómo vamos a ir haciendo las hojitas y también de cómo le hacemos las tres hojas para arriba. Y otras tres hojas para abajo, ¿sí? Entonces, pues bueno, hasta aquí nos quedamos y nos vemos en un siguiente video en la segunda parte de esta tapete, ¿sí? Así que adiós.